Buenos días, ¿cómo están ustedes? Los saludamos desde la Universidad Nacional Autónoma de México. Ya en esta ocasión, con la segunda parte de la serie dedicada a la declaración anual de personas morales, eh, pues siempre el inicio de año está marcado pues, por el tema de declaraciones eh, para personas morales, personas físicas y de todo tipo, personas morales con fines no lucrativos, en materia de seguro social, en fin, un sinnúmero de declaraciones informativas que tenemos que estar presentando o de declaraciones en las que se calculan contribuciones se determina el cálculo definitivo de las contribuciones del ejercicio que acaba de concluir. Pues en esta ocasión eh, vamos a dedicar el tema eh, a la determinación del impuesto sobre la renta en la declaración anual de personas morales y hablaremos también de algunos datos nuevos que vienen en el formato de la declaración anual. Pero pues antes de iniciar y presentar a nuestros invitados a los cuales desde luego nos da mucho gusto recibirlos en este espacio y les agradecemos en nombre de nuestra facultad eh, su apoyo generoso para la realización de este programa pues vamos antes eh, antes de iniciar con esa parte vamos a una pausa y regresando les presentamos a nuestros invitados y arrancamos sabes si lo que te dicen es verdad entérate aquí en cuentas claras cuentas claras Declaración Anual de Personas Morales. Determinación y datos informativos. La ley del impuesto sobre la renta establece en su artículo 9 que las personas morales deben pagar el impuesto del ejercicio mediante declaración que presentarán dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que termine el ejercicio fiscal. determinación del impuesto, restarán de los ingresos acumulables del ejercicio, las deducciones autorizadas y la participación de los trabajadores en las utilidades. Si hay una utilidad, entonces se podrán disminuir las pérdidas fiscales pendientes de aplicar. También al entrar al portal del SAT para presentar la declaración anual, encontrarás que contiene información precargada de los pagos provisionales, relativa a los ingresos, los pagos de ISR efectuados, el ISR retenido y el subsidio al empleo aplicado en pagos provisionales, en su caso. También contiene información prellenada con base al visor de nómina del patrón relativa al importe total de la nómina pagada, separada en importe grabado y exento, el ISR retenido por sueldos y asimilados a salarios, la PTU, el importe de los viáticos, así como información del subsidio al empleo pagado en la nómina del ejercicio. Es importante recordar que, para el prellenado de la declaración, el aplicativo considera únicamente la información de las declaraciones mensuales presentadas y pagadas mostrando el estatus en que se encuentra cada declaración mensual. En caso de que la información precargada no sea la correcta, será necesario modificar los documentos fuente, es decir, presentar declaraciones complementarias de los pagos provisionales o de la declaración anual del ejercicio anterior, o bien corregir los FDI de nómina, ya que el sistema no permite la captura directa. Cuentas claras. Pues ya estamos de regreso y les damos la bienvenida a este espacio a nuestros dos invitados. Eh, muchas gracias a los dos por estar aquí. Está con nosotros el licenciado en contaduría y maestro en contaduría, José Julio Solís García. Bienvenido, Julio. Muchas gracias por gustazo. estar aquí. Un gustazo. Pues muchas gracias, Julio. Un gustazo, de verdad. Eh, también está con nosotros el licenciado en contaduría, especialista fiscal y maestro en administración de las contribuciones, Francisco ya Yáñez Ledesma. Bienvenido, Francisco. Muchísimas gracias. Pues aquí. muchas gracias a los dos por estar aquí. Muchísimas gracias. No, asustados todos, ¿no? Así es. Creo así que que haciendo a catarsis aquí todos juntos, así viendo a ver cómo. Ah, el, el, el psicólogo no sirve. Yo creo que es mejor estar con compañeros y desahogarnos, Porque un psicólogo no nos entendería. No ¿no? No, 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 no. No, la verdad es que el nuevo formato de declaración anual, sí. le, le platicábamos antes de entrar a, al programa, eh, como que va a una segunda fase en la materia de fiscalización, sí. aparentemente. Porque ahora los datos contables son mucho más amplios sí. que eh, en, en años anteriores. O sea, es un parteaguas en cuestión de datos, de datos que a, va a traer la declaración anual eh, respecto a años anteriores, particularmente en materia financiera, ¿no? En materia contable. Pero, pues, si les parece, vamos por lo primero. <laughs> Exactamente. Sí. Cuando uno abre el formato de declaración anual, sí. así entras al portal, sí, así sí. muy, muy valiente, ya hacer tu declaración creyendo es. que ya estás listo. Y, bueno, lo primero que te preguntan es si, te, si estás obligado o no a dictaminarte o optas a, por dictaminarte para efectos fiscales. ¿Qué significa sí. esto, Francisco? Eh, eh, esto es algo muy interesante porque en el caso, por ejemplo, eh, desde el año anterior tenemos a los sujetos obligados al dictamen con un rango... Muy alto, muy alto. De hecho, hasta la cifra quedó actualizada. Queda más o menos como entre 1.600 millones estaba actualizada. Quedó como en 1.700 millones el sujeto obligado al dictamen. Están también los que optan por un dictamen y los cuales también la cifra menor, pero quiero ponerla muy por encima de lo que es el régimen simplificado de confianza. Estamos hablando de una cantidad entre 120, 140 millones de pesos que quedó ya con la actualización pero hablamos de alguien que puede optar por dictaminarse con un contador público y presentarlo en los tiempos y en los plazos, este dictamen también que va a ser presentado el día 15 de mayo. Y tenemos también un tercer recuadro que habla de la informativa de la situación fiscal esto nada más antes respecto al dictamen. Claro que sí. Entonces, no cualquiera puede dictaminarse para efectos fiscales. No. Solo pueden optar los demás de 120 millones de pesos. Exactamente. que activos, pueden optar o ajá, por trabajadores. Por número de trabajadores. Ajá. Eh, eso, por, bueno. a, por número de trabajadores sean 300 en promedio, ¿no? Así los meses. Así es. Cada uno de los meses. Y activos. Como 100 millones. Ajá. Pero son cantidades grandes que no cualquier persona moral va a poder alcanzar, bueno, teoría grandes entre comillas, ¿no? Pero este uh -huh. no cualquier persona moral va a poder alcanzar para para dictaminarse para efectos fiscales si sí quisiera hacerlo qué beneficios tiene dictaminarse o qué efectos tiene dictaminarse para efectos fiscales fíjate que hay, hay grandes beneficios pero ahí me gustaría hablar un poquito de lo que en este año la clasificación de los contribuyentes tenemos por un lado a los grandes contribuyentes y ellos creo que no van a tener ningún problema y podrán optar por su dictamen pero no están los de la o estarán obligados así es Ajá. pero tenemos también a los del régimen eh, los que estarían en el eh, régimen general y los que estarían en el régimen simplificado de confianza. Este año en particular, estos son más los del régimen simplificado que los del régimen general. Hablamos aproximadamente de los dos millones de contribuyentes, personas morales el 90%, estamos hablando que ellos serían régimen simplificado de confianza, y va a ser su primer declaración para ellos, pero ellos tienen un umbral de hasta 35 millones, entonces está muy lejos de la opción del dictamen. Y me llama la atención porque incluso también al reciclo, que también ya su formato ya salió, ya no es simulador como lo tuvimos uh -huh. apenas hace un par de semanas, ya tenemos la declaración y le piden esta misma información, es estos un error. datos que es un error, porque vamos, una informativa, eh, vamos, una opción del dictamen ni siquiera podría aspirar a trabajadores ello. trabajadores activos? Eh, si tuviera más de 300 trabajadores, ese promedio de mensual, si tuviera. Solamente. Por los activos podría ser Entonces, 100 pero, millones. Ajá, pero sería pero un son poco muy común, ¿no? Aptos, sería sí? más bien, en el caso, por los trabajadores. Por los trabajadores que pudiera estar. Uh -huh. Entonces, ese cuadro es muy importante y me gustaría recomendar a quienes optan por el dictamen con la presentación de la declaración, están presentando el aviso y le están diciendo a la autoridad que ellos optan por el dictamen que se estará presentando el día 15 de mayo. ¿Y qué beneficios tiene o no dictaminarse, eh, Julio? O... ¿O qué efectos tiene dictaminarse para efectos fiscales? ¿Son, les conviene o para los que quieren optar o no conviene? Pues básicamente es únicamente eh, es una situación en la que la revisión en caso de que esta pudiera tener por una discrepancia con la autoridad no es directamente con el contribuyente, es directamente en principio con el, el auditor, auditor sí. el que lo estaría haciendo. Además el que el auditor haga esto como que le da un cierto voto de confianza Así a la autoridad para que el contribuyente está cumpliendo con sus obligaciones. Pero vamos, uno de los beneficios es que no tendría que acudir a una revisión inmediata, este el contribuyente tendría que ser en primera instancia con el, con el contador público registrado. Aunque aquí hay un detalle bien interesante también. Eh, eh, como comentaron, esa parte de los contribuyentes de que no están obligados al dictamen, creo que es muchísimo más del 90%. Ok. Eh, en una estadística que existe por parte del eh, Secretario de Economía, nos dice cuál es el rango para considerarse micro, pequeñas y medianas empresas. Las microempresas son las que ganan entre 1 y 0 este, pesos y 10 este, millones de pesos. Y después de 10 a 100 millones de pesos son las medianas empresas. En un estudio que se hizo en el año, do, en el año 2018, perdón, por parte del INEGI, eh, indicaban cuántas, cuántas empresas en México son consideradas microempresas. Esto quiere decir que ganan menos de 15 millones de pesos. Bueno, pues resulta que son el 96% de las empresas en México ganan. Además de las del... El régimen simplificado de confianza, hay muchas que ni siquiera alcanzan, ni están sí. siquiera cerca de alcanzar los 35 millones sí, de pesos. Sí, no, ese te digo, es un, ese es un dato estadístico. Entonces, de entrada, creo que lo que tomaron fue el formato tal cual, porque tiene otros errores. Ese es, uh -huh. ese, ese es un error. Uh -huh. Tiene otros errores, porque cuando tú entras, este ya te identifica de inmediatamente que eres un reciclo. Así lo, así lo menciona. Eso es algo curioso, porque si ustedes checan en el portal del SAT los datos duros, los datos informativos de cuántos recicos, personas morales hay, dice que son cero. Increíble, así aparece. Uh -huh. Pero bueno, ese es un asunto que es un error por parte de la autoridad. Otro error que tiene también la declaración, además de esto que acaba de mencionar del dictamen, es, por ejemplo, en las deducciones y en los ingresos también, que ya platicaremos más adelante. En los reciclos, por ejemplo, no tienen ajuste por inflación. Bueno, resulta que lo ponen como una deducción uh -huh. o, una, o un ingreso acumulable y dices, pero no entiendo por qué tendría que uh -huh. estar. Así. yo les digo que es una regla PSP o sea es por, por si sí. pega <laughs> bueno pero de todas maneras para bien no puede pegar como ingreso puede pegar como deducción no pero... y de todas maneras es la casa del jabonero caes el, 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 el que no cae resbala no Ajá. sí digo mira tiene muchos eh, eh, la, la declaración en lo general cuando la, eh, la estás este capturando información uh -huh. tiene muchos blo bloqueos de cosas para que te para que no te equivoques bueno esta debía estar bloqueada no está sí, bloqueada sí. o sea jalaron los, la base de Datos así del es. régimen general y no bloquearon todo lo que tenían que bloquear ¿no? es, para es. el régimen simplificado de confianza. Así Pero bueno, es. entonces estamos hablando del dictamen. Sí. Este, entonces no habría revisiones directas, irían revisiones directamente con el auditor y sobre los así papeles es. de trabajo así del dictamen, ¿no? Sí. En ese caso. Que recordemos que este año en particular, en 2022, entró en vigor... Eh, la obligación de los auditores de sí. acusar a los contribuyentes sí. ante la posible comisión de algún delito, ¿no? Ese sí. eso es uno de los, de los cambios que hubo sí. en 2022 en el Código Fiscal y apenas recientemente se publicaron las reglas para que el contador público pudiera cumplir con esta obligación sí. de acusar, en su caso, al su cliente en caso de que hubiera una, la, la, la probable comisión de un delito, ¿no? En sí. ese caso. Este, bueno, y tenemos la declaración informativa sobre la situación Así fiscal, es. que ese es otro de los datos que inicialmente tenemos que señalar este, es. al momento de ingresar al, al aplicativo, ¿no? Es correcto, que en aquellos casos también régimen simplificado de confianza queda muy alejado. De hecho, la informativa de la situación fiscal es una obligación eh, para ciertos contribuyentes, pero son muy grandes. Eh, hablamos a lo mejor desde grandes contribuyentes, grupos de sociedades, contribuyentes de más de 900 millones de ingresos en un año. Entonces, es una informativa muy especial y donde... En la práctica, pues la mayoría de estos optan por el dictamen y prefieren un dictamen que tiene más validez que una simple informativa y terminan presentando el dictamen. Pero como bien se comentaba, este año en particular, eh, la mayoría de los contribuyentes, personas morales, son recicos. Y hasta hace dos semanas, en un simulador que se veía, pues no se mostraba el carácter de lo que tiene ahorita. Uno de los puntos muy importantes y controvertidos son los estados financieros que se los. Bueno, vamos, vamos entonces, ah, vamos bien. por partes, ¿no? Muy entonces, bien, terminamos bien. con esos datos que, que inicias el, la declaración informativa sobre la situación fiscal, el dictamen, ya entras ahora sí, sí al, al aplicativo de la declaración anual. Pregunto, ¿este error no se les fue en el, en el régimen sí. simplificado de confianza, en lo de la declaración informativa, informativa sobre la situación fiscal? ¿También lo trae? ¿o no? eh, lo trae para que uno elija si está obligado a la informativa de la que situación sería, fiscal. Está y sería un, lugar, no, no, está fuera de lugar. Pero bueno, entonces hay que ponerle, no, dejarlo en blanco, ¿no? Ah, ¿no? No, 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 eso es no, no. y ya. Así es. Bueno, entonces ya, ahora sí, entras al formato de la declaración anual y lo primero que ves, este bueno, en el caso, de, empiezas por los ingresos. ¿no? Así es. Y en los ingresos llama la atención. Eh, en el sentido que vienen dos datos que no venían anteriormente, que son los ingresos no eh, objeto y los ingresos exentos. exentos. Y oh. dentro de los no objetos, si no mal recuerdo, eh, te pone, no, no recuerdo cuál pone primero, pero en unos te primero los, exentos. <coughs> y y después... o sea, eh, sí, en los exentos te ponen las aportaciones a fondos de pensiones y jubilaciones. Sí. Ese sería el único que tienen sí. ahí. Y en los eh, no objeto te ponen conceptos que pues, para, ni para nosotros son ingresos en, en es. materia contable. Así eh, que algunos, ¿no? Que trae el, el tema de las aportaciones de capital, este, eh, las, las, ¿cómo se llama? La revaluación de activos, eh, las eh, ganancias por utilizar el método de participación para evaluar acciones en asociadas o en subsidiarias. El en pago su de caso, pérdidas también. El pago de pérdidas por los accionistas. Y viene uno más que no recuerdo cuál es. Mm, Ajá, pero bueno. En ese sentido, eh, son datos que ni siquiera consideraste para los pagos provisionales. No. Aquí hay que tomar en consideración que en, en, de entrada en el formato de declaración anual, los ingresos eh, los eh, obtiene el, el programa, el aplicativo, de todos los 12 meses de declaraciones que presentaste, los ingresos que plasmaste en tus declaraciones durante cada uno de los 12 meses. Entonces, en ese caso, ese dato ya lo, ya lo trae, digamos, ¿no? Eh, hablando de los ingresos grabados, sí. Sí, sí, sí Y sí. lo vas a, y lo vas a si quieres moverlo, tienes que mover las declaraciones mensuales. Así es. ¿Qué así tal? Es. ¿Cuál es tu experiencia ahorita para mover declaraciones mensuales? Porque el, el aplicativo no es tan ágil como el aplicativo que utilizábamos anteriormente. Tú anteriormente movías una declaración mensual e inmediatamente al día siguiente, cuando mucho ya estaba el dato eh, reconocido para la declaración anual o eh, para los siguientes meses. Sí. Ahora eh, yo he tenido la experiencia de que he presentado una declaración, por ejemplo, de enero, porque sí, si mueves eh, enero se mueve todo sí. este, y tienes que, y te vas después a febrero y resulta que no es tan inmediato el, el registro de las operaciones. De esa forma. Entonces... Sí, así es. Y cuando, es de, y cuando hay pago es todavía más larga la espera que tienes que hacer. Okay. O sea, si por ejemplo hubiese una diferencia en la cual tienes que pagar el y de actualizaciones según sea el caso, este, resulta que la actualización tarda más tiempo. Antes eran 24 horas cuando tú te, cuando tú podías observar cuando había solamente modificación y no había saldos a pagar. Pero cuando hay un saldo a pagar, en ese momento sí existe un retraso, puede ser hasta de 72 horas. Ese era el que originalmente se tenía. Ahora, como todos Así los contribuyentes están teniendo eh, que presentar complementarias para poder ajustar los ingresos, pues en ese caso estamos viendo que el, el retraso puede ser hasta de cinco días. Entonces, hagamos cuentas. Hagamos cuentas. No, vamos, ahorita ya no alcanzamos. Ahorita ya no alcanzamos. ¿eh? No. Ahorita ya no alcanzamos. Este, si estamos con esos retrasos, imagínate que tienes que corregir. 12 meses por 5 son 60 días eh, y a veces los, los sábados y domingos no cuentan. Entonces, es. ese es el problema que ya no estamos teniendo el tiempo para corregir los ingresos de aquí a la fecha de presentación de la declaración anual. Sí, ese sí se dieron cuenta. Ajá. Porque en algunos casos lo que ocurre, bueno, este es cuando tú te diste cuenta de uh -huh, esa uh -huh. situación. Porque cuando tú estás verificando tus ingresos con los que tiene el SAT, no coinciden y dices, pero si yo presenté, hice mis pagos provisionales. Es cierto. Nada más que, como no tienes un buen control interno con la facturación, en facturación no te avisaron que hubo cancelaciones, no te, no te avisaron que hubo ese tipo de cancelaciones y simplemente Así. no las ves. O que sustituyes, ¿no? En el caso de la sustitución, no me preocupa tanto porque ahí sigue estando. Pero esa si tus parte. De ingresos contables están bien porque no incluyen los sustitutos. Eh, obviamente, vamos a suponer que en el, las facturas del mes reales son 100, sí. pero tienes en, pap en, en papel. <laughs> en, en el repositorio <laughs> del SAT <laughs> tienes 120 de ingresos, ¿no? sí. pero los 220 de diferencia son facturas sustitutas de meses o años anteriores. Sí. Entonces tú no las consideras en tu contabilidad, correctamente hablando, pero el repositorio no distingue. Así es. Entonces él te va a proponer 120, ¿no? Y, entonces, y tú estás bien con 100. Ajá. Sí, y de todos modos, eso va, va a empezar a haber eh, este, problemas ya desde la consideración del tipo de ingreso. Porque a pesar de que tú puedas tener <coughs> CFDIs en pago, en parcialidad, eh, eh, PPD con un complemento de pago, en muchas ocasiones no lo considera. Uh -huh. Entonces, ahí uh -huh. tienes muchísimas complicaciones sí, que tienes verdad que es ir que revisando. Se, tienes que ir ahorita. Ya, estar, eh, corri ya tenías que tener corregidos tus ingresos sí. o tuviste que haber empezado en enero, el primero de enero, no el 2 de enero por las vacaciones, no sí. pero nada más. Ahora, estos datos que vienen de los ingresos no objeto y de los ingresos exentos, uh -huh. eh, son datos, o sea, porque tú ya traes los ingresos en la declaración de los, de los pagos mensuales. Estos datos se restan, se suman o nada más aparecen ahí de rellenito pues yo yo solamente puedo decir que aparecen de relleno no, no se consideran para eh, para efectos de, del impuesto el único ingreso sí que es exento y tendría que formar parte de la de la totalidad de los ingresos que podrías acumular y como si fuera una persona Estuvieran física ingresos sí. exentos y demás pues uh -huh. aparecen pero nada más en el otro caso concretamente el impuesto de la renta te lo menciona no se consideran ingresos y parece que está ni repitiendo ni siquiera tendrían por qué aparecer no tiene por qué pero a lo que voy es eh, esos datos no se suman y se restan no. en fórmula, no, 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 porque si no, no. Sino, imagínate, sería un error garrafal que, no sea, es. que se restaran, ¿no? Así es, de hecho, no, no no forman parte del cálculo que está teniendo, tú puedes poner las cantidades que tú quieras, sí, pero es solamente un dato informativo, que, eh. que, que ya veremos, que ya veremos. Que... No estoy tan segura. <laughs> Espérame. no, que ya veremos cuando veamos, este... El estado de Exacto, eh, en cambio, los capital estados contable, financieros ahí, vamos a ver, eh, ahí ¿no? es donde <laughs> si las cifras coinciden, porque si tú no pusiste en ese apartado que si sí hubo aportaciones de capital y en los estado... otros estados financieros si pones que hay aportaciones de capital pues ya hay ya hay una inconsistencia y de dónde pues si acá me estás, no me dijiste eso de hecho te marca inconsistencias te va avisando que no coincide esta ah. información con la que tú proporcionaste así lo hace uh -huh. entonces bueno y ahorita, ahorita si quieres cuando lleguemos a los estados financieros <laughs> si no lo pusiste acá pues vas a ver cómo del otro lado Pero bueno, en pega. materia de ingresos personas morales régimen general de ley ¿Cuáles serían las diferencias entre los ingresos de los 12 meses en pagos provisionales con los ingresos en la declaración anual? ¿Qué ingresos se acumulan mm -hmm. solo en la declaración anual? Eh, bueno, prácticamente son todos los ingresos que tienes que tomar en consideración para este efecto. Hay algunos otros ingresos, como por ejemplo enajenaciones en las cuales de activos fijos y en los cuales de la pura ganancia son las que tendrías que agregar. Pero eso es también. de los pagos mensuales. Ah, sí, pero vamos, es, hay, hay algunos casos muy peculiares con ese tipo de, de, de situaciones que se tienen que mencionar. ¿Este caso el ajuste anual por inflación, ¿no? No. ¿Para el anual? No. Si hablamos okay. si hablamos de un reciclo... No, no, no. Persona moral, régimen ah, general de ley. Okay. Es que, eh, te, tenemos, que eh, tenemos que aclarar... Sí, por eso dije persona moral, ah, okay. régimen okay, general okay, de ley. Okay, okay. Diferencias no, entre los sí, ingresos sí. mensuales Sería y el, único, del el cálculo anual. Nada más que aquí en el ajuste por inflación de hecho eh, también hace que evites que tengas errores. Cuando, cuando tú pones los datos para el ajuste anual por inflación, empieza con la identificación de las deudas y de los créditos. Te abre una ventana para que lo puedas hacer. Todo ese curso que, bueno, de hecho existe todo un, te, en el temario de la facultad, existe toda una unidad completa para poder determinar el ajuste por inflación. Resulta que aquí simplemente en una pantalla colocas dos cantidades y, y todo lo que... El, la clase el, el completa. El truco está en las cantidades, ¿no? Sí. El truco está en las cantidades porque antes tú podías tomar la información información mes a mes para poder terminar los saldos y ya te lo calculaba, pero sí, la única diferencia en el caso del régimen este general de ley es el ajuste por inflación. ¿Y en el reciclo eh, habría Ajá. diferencia entre los pagos mensuales y los ingresos declarados, en los pagos mensuales y los ingresos declarados para el cálculo anual? fíjate que ahí es un tema muy interesante porque el año pasado algunos contribuyentes estaban en una opción de acumulación al cobro con ingresos de hasta 5 millones de pesos el año 2021 en el año 2021 Ajá. el punto es que para este año 2022 Ándale, va a su primer declaración de todos los recibos que están en un rango de hasta 35 millones y desde el momento que entramos viene una parte que nos divide usted va a llenar la información de determinación del impuesto sobre la renta o de los estados financieros y al elegir del impuesto sobre la renta, me abre un apartado donde me dice la información que viene prellenada a una fecha de cuando está la última carga. Me dice la declaración anual, eh, los pagos provisionales, la declaración anual del 2021, los pagos provisionales. 2021, ajá. Ajá, porque está tomando la información y vamos, para ellos, los recicos, les está reconociendo que no hay información previa. Y vamos, es una información muy importante y lo va a tener en función a lo en, que es... En el apartado de ingresos de la declaración anual. Ajá, al momento de entrar, lo primero que hace el sistema es decirte la fecha que tiene un prellenado de, de la información, queda esta. Y están los comprobantes de nómina. Entonces eso Pero a ver, tres... estamos en ingresos primero. Ah, sí, porque para poder entrar a ingresos, me va a avisar la fecha en donde de todos viene los esa comprobantes, ¿no? Y Ajá. se supondría que todos los pagos que fui haciendo, los ingresos, eh, efectivamente, los ingresos nominales y la diferencia con el ingreso acumulable, no debería de haber. Sin embargo, sí los va a haber. Por ejemplo, también al entrar me va a decir en un apartado, tiene ingresos de un régimen fiscal preferente, incluso en la declaración de del reciclo, y está bien lo podría tener podría tener un tenerlo, ingreso ajá. en el cual se paga de manera definitiva y en el cual se determina y en la anual es donde se pagaba y llegamos a una parte pero eso no se acumulaba eso no es eso es una no, determinación independiente al y cálculo del impuesto un pago sobre pago la renta donde lo cubriera en ese o sea, momento tenemos dos cálculos de impuestos ajá. sobre la renta en la declaración anual Exacto. la de la, la del país digamos y Exacto. la de ingresos eh, que se que se obtienen o que más bien la utilidad que se genera por estar sujeto a una un, un legislación de un paraíso fiscal, por es decirlo correcto. coloquialmente. Pero esos dos son, dos son dos independientes, ¿no? Los ingresos Andale. son independientes. Andale, Ajá. Y porque en el cuerpo de los ingresos, efectivamente, pasamos por las pantallas donde son eh, eh, ingresos que no se acumulan, pero hay una sección que viene de ingresos que sí se acumulan. De hecho, hasta trae un error. Porque un ingreso que se va a considerar, por ejemplo, es el obtenido en el extranjero, donde puede dar lugar al acreditamiento del impuesto pagado en el extranjero. Ajá. En esta sección, eh, incluso eh, ahorita todavía trae el error de que está pidiendo de manera obligatoria que el impuesto que se acredita y para poder quitarlo, hay que, hay que quitarlo de los ingresos en la primera pantalla, que no se tienen ingresos. Y sigue apareciendo porque está preguntando el país de donde se obtuvieron o en el caso de dividendos obtenidos en el extranjero pero eso solo se va a abrir si lo tuviste ¿sí? eh, no, no. exactamente por lo cual quiero ahí mostrar que este aplicativo está trayendo pantallas que podemos considerarlos y uno uno que me maneja por ejemplo para el caso de de en la anual los estímulos Toda la parte de estímulos en los cuales también de haber tenido, por ejemplo, en el caso de facilidades administrativas de sector primario, autotransporte, casetas, todas ellas, me habla para poder considerarlos. Entonces, es un apartado muy interesante de los ingresos en donde veníamos con, con el tema de que la declaración de la opción de acumulación al cobro eran cinco hojas, una de ingresos, una de erogaciones y un total a pagar y esta pues va a tener una estructura tal y como la tiene el régimen general. Entonces son ingresos Pero eso son con situaciones mucho que detalle. pueden llegar a darse, ¿Sí? aunque no sería lo común, digamos para contribuyentes de los montos que hablamos o de Así las es. operaciones que hablamos, pero sí pueden llegar a resultar, sí pueden tener Así y ser pagado en el extranjero, sí podrían tener un, in, un ingreso o, o una utilidad sujeta a imposición en un paraíso fiscal, Eso. entonces pero están digamos más más atentos a esta o están muy ya muy deslós a esta parte, Eso. es lo que está señalando, ¿no? Pero vamos, perdón, vamos ahorita a sí. una pausa y continuamos después de la misma. Pues vamos entonces a continuar. Entonces estábamos en el tema de los ingresos. Nada más una precisión última respecto al tema de los ingresos, que a veces no reconocemos, lo señalabas tú, Julio, en la, en la pausa y me parece muy oportuno eh, mencionarlo: el tema de los estímulos fiscales. Que los estímulos fiscales, la autoridad tiene un criterio donde señala que los estímulos fiscales son ingresos acumulables sí. para los contribuyentes, personas físicas o personas morales. morales. Pero eh, hay algunos casos en los que la ley señala expresamente. No, no se consideran acumulables. Pero entonces hay que at estar atentos a cuáles sí y cuáles no. Y estos se tendrían que haber acumulado desde pagos provisionales o en declaración anual desde únicamente. Desde pagos provisionales. sí, desde pagos provisionales se tiene que hacer. Y esto es algo peculiar porque si tengo, por ejemplo, un ingreso fijo y pienso que el pago provisional es, es el mismo, pero tengo este estímulo, se va a ir modificando de acuerdo a cada, a cada este estímulo que yo vaya a aplicar. Debía haber aplicado en pagos provisionales. Hablo de estímulos, por ejemplo, del GEPS que se puede aplicar, eh, de la gasolina, ya sea este la común o ya sea que sean solamente como fósiles o combustibles fósiles, hablo por ejemplo de las casetas que también se pueden aplicar, entre otros más que están contenidas en la ley de ingresos de la Federación. Eh, digo, es, algunas, algunas de, como bien lo comentas, eh, forma específica dice que no se van a acumular. Pero la regla general para estímulos fiscales es que sí. Así es. Y hay que distinguir eh, cuando tenemos un estímulo fiscal que sea ingreso, porque uh -huh. eh, digo, habría que ver que nos que, que nos disminuya un gasto o que nos increme o que nos dé un beneficio de alguna claro, forma, ¿no? Entonces eso, en ese claro. caso consideraría como ingreso. Esto aplicaría sí. también para los regimen, al régimen simplificado de confianza, Francisco. Sí, efectivamente, también también lo tiene y tiene sus apartados en donde viene otros ingresos y ahí le ponen prácticamente los que comentaban el IEPS, el GIEPS, el acreditamiento, casetas y que se utilizan en esas facilidades. El de IEPS es que si compras eh, diésel sí. para sí. Consumo de, de maquinaria o para. Depende. Eh, ajá. Porque puede ser también para tran, autotransporte. Para transporte, ajá, eh, sí. Son dos tipos de estímulos: uno Así para es. autotransporte. Uno para maquinaria y otro y para otro autotransporte. Para Así y entonces el, el, el IEPS que pagas en la compra del diésel, ese IEPS lo puedes acreditar contra el impuesto sobre la renta. Así es. Y a ese tipo de estímulo, o sea, te disminuye el pago del impuesto sobre Así la es. renta, te disminuye un gasto y entonces sí. ahí está el beneficio, ¿no? Así es, correcto. Uh -huh. Pero bueno, esas son reglas de la ley de ingresos de la Federación. Ahora, en materia de deducciones, datos adicionales que tengamos o ya venimos más o menos con la misma estructura del año pasado. Es que precisamente de ahí uh -huh. ese es el punto, porque sí viene con la estructura que viene del año pasado, donde las deducciones uh -huh. las divide entre gastos de nómina, eh, contribuciones relacionadas a la nómina, gastos, inversiones. Y el punto es de que el reciclo que tiene ingresos por que. Por primera vez, por primera vez se está enfrentando por primera vez a esta declaración. Bueno, ya, ya de venían en el régimen general y ya declaraban así. Ahora lo van a hacer en un formato de recico. El pero de ya, régimen pero general ya, venía ya igual. Ya, ¿no? ya lo venía Ajá. haciendo. Y el que venía de la opción de acumulación al cobro. Ese sería el único que sería nuevo en este va caso. A ser el elemento, ¿no? una nueva estructura de poder llevar son esta muy pocos, separación. ¿no? Eso yo creo. Ajá. Porque, por ejemplo, el tema de la nómina. Es una eh, situación que nosotros no tenemos que cargar nada, viene prellenado y por eso desde el inicio nos dice la fecha en donde vienen cargados los comprobantes. Y por lo cual cualquier modificación que quisiera hacer en la anual debería hacerla a través de los comprobantes. Eh, sí, y aquí, a, aquí hay un problema ajá, y ajá. es un problema serio. Eh, si bien es cierto, la cancelación o la modificación de los CFDIs la extendieron hasta el último día del año. Ajá. En la el caso de cas no, no, no. la de nómina <laughs> se supondría que no, no. aunque uh -huh. finalmente es sí. un CFDI. Pero siendo estrictos, sí. tendremos hasta el, hasta el último día de este mes para corregir, okay. para corregir CFDI? cualquier CFDI de nómina. Sí. ¿Y por qué es importante esto? Porque uno de los conceptos que agregan ahí ya venía desde antes, pero como que la gente no le ponía mucha atención eran los viáticos uh -huh. y los viáticos solamente los puede ejercer de acuerdo con lo que dice el Impuesto a la Info de Renta, sí si solamente trabajadores o los que les paga salarios o los que finalmente son trabajadores o personas que tienen este, servicios eh, profesionales honorarios, se independientes. ¿no? Independientes. Sin embargo, agregó una categoría también aquí para viáticos y son los asimilados a salarios. Pueden ser, sí. que podría ser si sí, solo si fueran de honorarios asimilables Exacto, a salarios, ¿no? porque por aquí uh -huh. lo, lo generaliza. Ajá. o sea, aquí ya no importaría si fueran, por ejemplo, comisionistas actividad empresarial. Pero en todo caso sería un error del contribuyente de pagarlos, porque la ley y el reglamento son claro. claros, ¿no? Sí, digo, la ley está, está muy clara que te dice uh -huh. que los únicos que pueden ejercer uh -huh. este viático son ellos dos. Aquí el problema es que muchas empresas eh, hasta los formatos anteriores solamente te, te pedía cuál es el monto del viático, tanto uh -huh. y lo ponían y se uh -huh. acabó, sin importar si hubiera hecho el viático el socio. Si lo hubiese hecho el director, si lo hubiera hecho el trabajador, en sin importar. En los en gastos, en los pero gastos. Pero ahora, pero en, los viáticos se tienen que, para trabajadores, se tienen que mostrar en la nómina, de Así acuerdo es. a las vías de llenado de la nómina. Así es, el problema es que mucha gente ni siquiera toma en consideración esos viáticos, ni los ni los toma en consideración para efectos de poder hacer los FDIs en cada periodo de pago o en cada periodo de entrega de estos viáticos. De hecho, tiene una afectación mm. eh, muy particular porque en el momento que le das el dinero para que viaje, lo tienes que poner como una partida que no es ingreso y en el cuadro es. de otros pagos. Cuando regresa el trabajador del viaje y dice, ah, pues sí, sí me diste 10 mil y me gasté 9 mil. Lo que puede llegar a ser ingreso grabado o exento Ajá. serían los 9 mil, porque los mil que no se gastó ya no fue ingreso. Y de los 9 mil que se gastó, hay que ver si obtuvo comprobantes o no obtuvo comprobantes. Si no obtuvo comprobantes es un ingreso grabado, aunque con hay un margen por ahí que nos da el reglamento. Y sí. si, eh, para que no lo sea, y si el eh, de lo que se gastó si trajo comprobantes, eso es un ingreso exento del trabajador. Y Así entonces, es. en el mes, que, en la quincena en que te comprueben, en la nómina que te comprueben, en la semana que te comprueben sí. esto, lo vas a tener que poner en el CFD de nómina ya como ingreso sí. grabado o exento y con una... Partida, una contrapartida en las deducciones de sí. ajuste por viáticos grabados o exentos. Entonces viene en dos recibos de nómina en el que le entregas el dinero y en el que te lo comprueba, y viene afectando tres, los tres cuadros del Así formato mucho. de nómina, ingresos, deducciones, sí. o percepciones, deducciones, y otros pagos. ¿no? Existen Así muchas sí. variantes a, a, acerca de los viáticos, uh -huh. por ejemplo. Tú hablaste de que le entregan dinero sí, para sí, que sí, ejerza, sí, sí pero sí. ¿qué tal si no le entrego y él de su dinero sacó? Eso entonces no historia. existe, entonces uh -huh. se aplica de otra forma. O qué pasa uh -huh. si tiene una tarjeta empresarial, que ahí no hay no hay, ahí no hay hay entrega, es dinero de la empresa. No, pero Sigue entonces, ejerciendo este, este, el uso del dinero, pero no es de la Nunca hubo una transferencia de dinero a la persona. Así es. ¿no? Entonces, te digo, existen muchas variantes que tendría que tomar en consideración para los viáticos que se vuelven muy, muy importante Y la separación de los ingresos exentos y grabados también se vuelve muy importante por la proporción que nos, nos pide la autoridad este, que tengamos que señalar si es el 47% o el 53% de no, la, de, no deducible, concretamente Entonces, de los exentos. La nómina que podemos tenerla contabilizada en gastos de fabricación, gastos de venta, gastos generales, al llegar a la declaración todo se va eh, a la basura porque sí. la nómina la trae completa independientemente de dónde esté registrada. Así y eh, viene toda esa información, la saca de los FDIs de nómina sí. y si no vienen hasta los, los FDIs de nómina bien, entonces ahí hay problemas, ¿no? Es correcto. Y tienes Muy hasta febrero para corregir. Es correcto. Bueno, de los otros gastos, ¿hay algún cambio en, la, en el formato para el régimen general? Eh, un comentario y en ese aspecto, uh -huh. porque el régimen general venía haciendo ciertos cálculos solamente en la anual, pero el régimen general. Viene haciendo los mes a mes, identificación del ingreso exento y no deducción en el mismo mes para considerar las deducciones. ¿En el general o en el reciclo? En el reciclo. Ah, general. Así a ver, pero, pero pregunta, pero régimen general. ¿Hay régimen? algún cambio en los gastos o deducciones en no, el No, para el general, general lo va a ver idéntico y lo único que va a ver son sus estados financieros que, que vienen. Bueno, eso ya, es, eso ya no viene en ingresos y deducciones, Andale. viene en, los, en otros datos, ¿no? Pero es en correcto. cuanto al, al ahora sí, el régimen simplificado de confianza. Andale. Lo primero, pues bueno, tiene el tema de los salarios y que tiene es que igual, identificar ¿no ahí Ajá. la parte de esas proporciones, de lo que no es uh -huh. deducible. Y viene, por ejemplo, un recuadro que es incómodo en el reciclo, porque habla de el monto no deducible de los anticipos para las sociedades civiles. Con lo cual, no lo hacía no deducible por una pregunta frecuente. Entonces vuelve a aparecer en el formato y en la sección de los no deducibles o sea, de con, los consolidan el el error Sí, exactamente. <laughs> el error que cometieron con <laughs> las sociedades es, civiles correcto. de no considerar como deducibles. Si Lo reafirma ahí reafirman ahí en, los en no el formato deducibles. de declaración anual. Es a una correcto. sociedad civil que no genera ingresos de más de 35 millones Ajá. la llevan a una tasa de hasta el 65%, mm. ¿no? Mm. Y a una sociedad civil que genera ingresos de más de 35 sí. millones la llevan a una tasa de no más del 35%. Sí. ¿No? Sí, es una locura eso muy bien pero ya sacándolo de la parte de la nómina uh -huh. lo que también se hace muy interesante es vienen eh, las inversiones y para las inversiones pues va a tener el régimen general que, que poner los grupos donde pone ¿Que eso por... ya venía igual o cambio? Eh, fíjate que sí, sí tiene cambios, porque anteriormente era una sola pantalla donde lo iba incorporando, el monto que hacía deducible en el ejercicio, las adquisiciones, uh -huh. eh, y en esta ocasión lo que tenemos que ponerlo en una pantalla cambia y el cambio es porque para el reciclo me da la posibilidad... El régimen general queda igual o cambia. La captura es diferente. Ajá, pero la es... captura es diferente. Pero el sí. el Pero el fin es el mismo, partir sí. a lo mejor. Pero de... en el régimen simplificado de confianza, ¿por qué tenemos que puntualizar es. cuando estamos hablando de un régimen sí, cuando estamos sí, hablando es de otro? Porque si no vamos a generar confusión. Régimen Eso. simplificado de confianza. Muy bien. Como tiene la posibilidad de meter dos tipos de, de sí, sí procedimientos tiene, en la deducción de inversiones. Particular. Porque puede tener a lo mejor con las inversiones que con el nacimiento del reciclo va a tener porcentajes más altos, siempre cuando las inversiones fueron menores a 3 millones de pesos. Y en el, el año. Y es el monto original de la inversión. Es ¿no? Es correcto. Y tiene porcentajes muy envidiables, muy atractivos. Pero también puede tener, en el caso de una deducción bajo el título 2, eh, capítulo 2, sección sí. segunda, y tendrá que elegir en cuál es la a que ver, está Porque ahí, conforme a los transitorios, Bien. decía que si tú ya habías. A ver, si quieres comentar ajá. esto. Sí, es que ajá. aquí, eh, vamos, ese, ese sí es todo un tema. Sí, así es, así es. Porque si yo ya venía con una deducción de anterior. Si yo tengo algunos activos fijos. Y, y ya venía, venía con en, esa deducción, yo tengo que continuar así con es, esa no deducción. No hay elección. No hay elección. Así es. <coughs> es a partir del mes de agosto de este, 2021. De 2021, que pudiste me dice se que es, pudiste haberlo elegido. Así es. Entonces, aquí yo podría. Tener dos tipos para un mismo tipo, bien dos tipos de, 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 de proporción de deducción. Este, sí, porque si yo tengo activos fijos, por ejemplo, no sé, voy a decir una... Ah, para, por ejemplo, para equipo de transporte, bueno, para equipo de mobiliario, equipo de oficina. Ok, puedo tener en este momento Así un es. 10% que ya venía para con unos... él para los que ya venía y cuando entro con el reciclo tengo otro porcentaje para los nuevos. Entonces voy a tener una los cédula. Los nuevos completa contados a partir de agosto? De agosto de 2021, 2021. si es que son Así menos es. de 3 millones y medio. Y si es que elegiste la opción de, eh, o sea, Exacto. en 2021 no aplicaste... La deducción tradicional. Sobre eso. Así es. Si les aplicaste la deducción tradicional, ya, ya, ya lo dijiste. Pero sí, sí, con esta te quedas. Entonces, por eso es importante aquí que hay que tomar en consideración hacer un buen papel de trabajo, uh -huh. porque aquí solamente me pide cuál es el monto de la de la de la, de la, este, de la deducción que voy sí. a aplicar. Entonces, yo tengo que tener ya bien claro que puedo tener, si es que eh, antes era régimen general de ley sí. y por mis ingresos pasé a reciclo, en este caso tengo que tomar en consideración que la probabilidad de que tenga yo Activos fijos con dos porcentajes diferentes. Pero no es un mismo bien, sino es, son distintos no, tipos no. de activos, ¿no? Así es, <laughs> son, son diferentes tipos de activos. O sea, la. la vamos, lo que, lo que quiero decir es. El, el mobiliario que yo empecé con un uh -huh. porcentaje, voy a continuar con así este hasta el final. Es. Y los nuevos activos, los nuevos ¿Sí, que son diferentes a este mobiliario, <laughs> sí, van con el nuevo porcentaje así que es. me está ofreciendo <laughs> la autoridad. Y Las... no es un porcentaje <laughs> para tipo de, de equipo, sino es un porcentaje por tipo de bien. Exacto. Ajá. Exacto. Y también por este en el ejercicio en que lo estás seleccionando. Sí, así Entonces, es. ahí hay que tener mucho cuidado porque podrías tener esa variación. Ahora, eh, te dice que si en un año, en este do, año 2022, este, tienes la suma de los valores con, con los que compraste los activos lo que nosotros conocemos como monto original de la inversión sí. de los activos nuevos o los que compraste de dos, de agosto 2021 en adelante. La suma no excede de 3, 3 millones, millones, vas ¿no? a aplicar esos por altos de, 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 es, para depreciar esos por mucho más altos. Sí, si es que tú lo seleccionaste. Sí. Y si no, sí, sí, vamos a poner que sí lo seleccionaste, okay. pero hasta, hasta la suma de 3 millones de pesos sí. de activos les vas a aplicar esos por Así es. Lo que excede de esos 3 millones de activos les vas Uf. a tener que aplicar los por cientos. Es que sí, te digo, es toda Está una mezcolanza, es toda Está una complejo. mezcolanza este cuando eh, están queriendo comprar activos. Yo uh -huh. creo que. Eh, a veces eh, hacer medidas para que los contribuyentes compren activos fijos y fortalecer otro tipo de economías, uh -huh. sí tendrían que hacerlo bien estructurado y más simple, sí. y más sí. simple porque sí. esto de verdad se les va a complicar a muchos contribuyentes. Sí, porque ¿qué pasa si en un año sí quedaron dentro de los 3 millones y aplicaste sí. las, los cientos altos y al año siguiente ya no? ¿Cómo le haces? No? Sí. Entonces sí es complicado. Sí. Pero bueno, entonces toda esta parte viene ya desarrollada en el régimen simplificado de confianza. Es correcto. Y con esto ya tienes todas las, las deducciones prácticamente, ¿no? Sí. Tenemos los ingresos menos las deducciones, uh -huh. nos da un resultado positivo o negativo en los dos casos. Sí. Régimen general, régimen simplificado de confianza, la PTU pagada. Oh, muy bien, muy bien. ¿Qué pasa bien. con la PTU pagada? Porque dice sí. el, el formato solo, en los pagos mensuales solo se restó. Si la PTU pagada se timbró en mayo, uh -huh, si uh -huh. la PTU pagada no se timbró en mayo, no la jalaba para los pagos provisionales. ¿Sí? ¿Qué hacemos en ese caso? Sí, efectivamente. El tema de la PTU, uh -huh. eh, pues bueno, se debió de haber pagado y viene todo un tema de un prellenado y hemos batallado ahí en el tema de que debió de haberse timbrado para que jalara la información. En mayo. Sí, el derecho de poder considerarlos en los pagos provisionales eh, que viene de forma proporcional a, a los meses del ejercicio, a lo mejor desde que se paga y hasta que concluye el ejercicio. Entonces, viéndolos, eh, habiendo el timbrado correcto en tiempo y en mayo, pues bueno, lo iba a ver, pero el punto es que la PTU se pudo haber pagado en mayo o de forma posterior o incluso o, alguien me pudo haber eh, da, eh, corregido el ejercicio y determinar a lo mejor otro pago a los trabajadores. Entonces puede haber ahí una serie de variantes, por lo cual debo de estar muy al pendiente con los montos de la PTU y el derecho que tengo a la disminución desde los pagos provisionales y en la anual. Pero el formato no lo permite ahorita. No lo va a permitir, sí. Y entonces no hay ninguna posibilidad. En ese caso, ¿qué hacemos? Lloramos todos juntos, nos abrazamos y lloramos todos juntos. O, este, o hacemos lo que no se debe hacer: de sí, aunque sí. la PT1 no se haya pagado en mayo, la timbramos en mayo y pagamos las retenciones en mayo, aunque Eso. la PT1 se haya pagado en otros meses. Entonces volvemos a, a hacer cosas Forzar, que no, forzar, cosas forzar que no la se realidad que para que se ajuste al formato, que cuando el formato no se ajusta, la ley. Ajá. Uh -huh. Así es. Yo creo que tenemos que esperar cuando me... ha pasado, no es la primera sí. vez okay. que, que pasa. Eh, la experiencia nos dice que cuando no funciona bien el formato y hacemos muchas quejas, en este caso, la que estamos haciendo en este momento, a veces la autoridad lo cambia para que permitamos. Ha ocurrido en otros años. Okay. Entonces, yo creo que tendrá que pasar esa situación porque. Es, es correcto sí. el que no lo tenga yo timbrado en el mes de mayo que no tengo derecho entonces en los no, siguientes ¿qué pasa si los trabajadores no cobraron? La, o sea les, les diste el cheque y no lo cobraron no olvídate, olvídate de que le des el cheque hay trabajadores que ya no están en la empresa uh -huh, y que uh -huh. o sea, tal, tienen derecho sí, a su PTU sí. uh -huh. y qué pasa si no tenían tiempo de ir por las razones sí, porque que porque ya no les, no les dan tiempo para ir a cobrar su PTU en la otra empresa no y, uh -huh. y es una buena PTU pero no uh -huh. lo tienen ¿cómo le vas a dar a alguien un sí, timbre y tienen otro? un año de acuerdo uh -huh. a la Federal del Trabajo, el, traba, el trabajador tiene un año para exigir el cobro sí. de la PTU. ¿Y qué pasa no? si la PTU no la cobraron sin hasta el siguiente año? Así antes es. de que te, eh, vence su plazo. En, 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 enero, vez, en ¿no? enero, en febrero, en marzo, en abril. Sí, o sea, ¿Qué Ajá. pasa con esa PTU? Es, está eh, está pegada a la Ley Federal del Trabajo. El otro caso Así que es. planteaba Francisco, ¿qué pasa si hay una corrección uh -huh, a una uh -huh. declaración anual? Y entonces hay una PTU adicional y se reparte dentro de los 60 días siguientes a que se presentó la complementaria. ¿Por qué no vamos a repartir PTU uh -huh. adicional en septiembre, por ejemplo? ¿no? ¿Qué? Sí, todo ese tipo de situaciones, yo creo que la autoridad tiene que empezar a, a este, hacer ese tipo de, de cambios, porque de otra manera, pues nos va a forzar a hacer cosas que no queremos hacer. Y vamos a pagar unas retenciones en el mes en el que no corresponde. Así es, así Ajá. es, así es. Y si ya las pagamos, bueno, eso va a ser otra historia, ¿no? Uh -huh. Bueno. Eh, bueno, tenemos entonces ingresos, deducciones, peto pagado, utilidad o pérdida fiscal, las pérdidas fiscales de años anteriores, ese es otro problemita, porque lo jala de nuestras declaraciones eso, de años ay, anteriores, eso, sí. si tienes un error en las anuales de años anteriores, no te ay, va a reconocer sí. las pérdidas, ¿no? Es correcto, habrá que corregir desde aquellas declaraciones. Y que lo cargue el programa. Sí. Eh, otra vez volvemos al, 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 al término de que lo cargue el sistema. O sea, ¿cuánto ten, tiempo tienes que esperar? O sea, cuando yo decía, tienen que verificar todo lo que tengan ustedes este pendiente, lo tienen que verificar. Aquí pasa algo curioso con, con lo que es la actualización de las pérdidas. Otra vez volvemos al tema, ¿no? De que el sistema está funcionando, la herramienta está funcionando para efectos de la actualización de las pérdidas. Aunque creo que también comete algunos errores. La actualización es únicamente uh -huh. en dos momentos: el nace. momento es cuando nace sí. y cuando la vas a aplicar. En Gracias. otro momento no, y aquí no. Así. Aquí la, las va actualizando, aquí año, las va con actualizando año. año con año, como que va en contra de lo que la ley está diciendo, <laughs> y dices está bueno, bien qué está bueno bien. a mí a mí, a mí no, me, no me afecta o sea no le estoy pues aplicando mira no deja pero... eso mientras corrija temas que sí te afectan como <laughs> la peto <petóra risa> de, <laughs> de las pérdidas pero no, bueno pero ese es el único error que yo le vería Ajá. en cuanto al procedimiento nada más Ajá. pero nada más que la información sí esté precargada ah, sí. si no pues hay que ver que de, que nuestras declaraciones de años anteriores estén correctas es. y si no mandar un caso de declaración no es ¿Qué? correcto es correcto Sí, bueno. 100, cinco años hacia atrás tendríamos que empezar a revisar cuando hubiese una pérdida para que estuvieran ahí este, eh, pues registradas. De otra manera, si lo vamos a ver, muy, muy complicado. Así es. Eh, Paola Saldívar. Eh... Dice, ¿hay algún comentario eh, de los expositores respecto a los problemas técnicos del portal del SAT para pagos provisionales de enero 2023 que se están presentando? ¿Alguna recomendación adicional, <laughs> además de altas sí. dosis de paciencia? Háblenle <laughs> 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 a sus amigos contadores y comuníquense. Lloren <laughs> juntos. ¿No? ¿qué, qué este, ¿Algún problema eh, con los pagos mensuales de, dos, de enero de 2023? Eh. Pues es que efectivamente eh, todavía no hemos pegado el brinco. Se establece, por ejemplo, en la resolución miscelánea que para el caso de lo que va a tomar el prellenado, no solamente serán los comprobantes emitidos, serán también los eh, recibidos y los de pago. Y con lo cual... Para reciclo. Eh, Ajá, pues para sí, quién, ¿no? para también en el régimen general, pero en el reciclo es muy importante el, el ver que eh, durante 2023 vamos a tener un sistema de prellenado que va a ser más eficaz. Pero todavía los problemas que a lo mejor en enero todavía eso no se está dando y el aplicativo pudiera no estar tomando la información que corresponde y habremos que Pero validar. Ahí sí tenemos que tener nuestros papeles de trabajo y, ¿Sí? y ajustar la cifra que nos propone la autoridad, ¿no? Que es lo que eso. hicimos el año pasado. Sí. sí. Porque mucha gente cree que, que, con, que así tomando y dando clic 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 así ya está bien es, no no es cierto no era así no es sí. cierto no hay muchos errores en el aplicativo sí del eh, hay muchísimos errores uh -huh. y también hay errores por el cambio de régimen uh -huh. eh, si tú eras un reciclo y por el razón de tus uh -huh. ingresos para este año 2023 cambiaste a régimen general de ley ahí también hay errores en el mes de enero seguramente uh -huh. eso se está es lo repiendo. que le está pasando bueno nada más para terminar con el tema de las deducciones que se nos pasó por ahí es el costo de lo vendido uh -huh. de las empresas que pasaron del régimen general al régimen simplificado de confianza que se queda que arrancaron 2022 con Merc mercancías Que todavía estaban en el almacén, uh -huh. que la, no las habían eh, aplicado su deducción, su costo no se había aplicado en el cálculo del ISR porque no se habían vendido. Claro. Se venden en 2023, uh -huh. eso es una deducción que no está en los pagos provisionales. Es correcto. O que a lo mejor sí está, no sé, pero lo tienen que incluir en su declaración anual, por lo menos, ¿no? Así es. Uh -huh. Así que sea es. el costo de las mercancías en el inventario del 1 de enero de 2022 que se vendieron en 2023. Es que esa es otra situación que están padeciendo las empresas, el no tener un control ni de, de inventarios eh, correctos. Eso ya es. Eh, sí, eh, eh, vuelvo problemas. que son problemas de, de carácter sí. administrativo, de control Así. interno, que muchas empresas no los tienen. Entonces, también eso. tendrían que tener esa, eh, esa situación de tener un buen control interno. Así es. Sí. Eric Abrego Moss dice: Saludos. En personas morales, régimen general, en las pérdidas fiscales del sistema, el sistema me actualiza automáticamente, uh -huh, pero uh -huh. toma como última actualización 2020 y no 2021. Okay. No. No, 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 no. Tendría que ser la anual de así 2022. Es. En así todo es, caso, ¿no? así es, así es. La anual que presente. Así es. Lo que sucede es que cuando tú entras al sistema, te pregunta en principio si es una, eh, una pérdida propia o a través de decisión y después de qué ejercicio sí. pertenece esa, esa pérdida. Sí. Tenemos también otra pregunta de María Herrera. Dice, ¿puedo corregir una declaración anual para reflejar correctamente las pérdidas fiscales? Pues sí, 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 si fue necesario este hacerlo, pues sí tendrías que hacerlo, porque... Sí, exactamente. Deberías hacerlo si es que fuera necesario. Bueno, nos quedan cinco minutos y ahora sí la respuesta. A la, <laughs> la, bueno, más bien el tema de, de, claro. la, de la pregunta que se hizo. Los estados financieros, sí. ¿qué datos vienen en el formato anual eh, adicional en dos, materia de estados financieros? Son dos este, formatos adicionales que se están agregando. Uno de ellos es el estado de flujo de efectivo, que hace referencia a eh, una norma de información financiera, concretamente es la B2, este, que nos dice cuál es el tipo de, 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 de flujo de efectivo, y ya sea que forma, sea en forma directa, uno de los métodos, o en forma indirecta. Y el otro estado es el estado en cambios en el capital con entonces, esos dos estados que también forman parte de las normas de información financiera, concretamente el B4 hacen que eh, se vuelva algo interesante esta, eh, esta declaración. ¿Y por qué digo interesante? Normalmente estamos pensando en que yo presento la información y tengo que tener la información de 2022. Noticia, no es así. Debo de tener la del ejercicio anterior también, que sería 2021, porque me piden los dos estados financieros para hacer un comparativo. Anteriormente solamente así. me pedía la del ejercicio, sí. solo la del ejercicio. O sea, el primer punto, el balance y el estado de resultados. Que antes sean datos solo del año, ya vienen comparativos. Así es. Pero eso no nada más es para esos dos estados financieros, son no, para los eh, cuatro estados financieros. Exacto, lo que sería el balance general, el estado de resultados, este el estado de variaciones es al capital, el, el, el capital y el de flujo de flujos flujos Y la conciliación también. También uh -huh. viene en la conciliación comparativa. Digo, no digo, como ¿para qué? Pero bueno. Sí, Porque viene en la declaración anual anterior. Así uh -huh. es. Entonces, sí. tienes que tomar tu declaración anterior. Sin embargo, en el caso del estado de flujo de efectivo, se requiere todavía no solamente el año 2022, que es el que se está presentando, sino el anterior, que sería 2021. Y además también 2020. O sea, tres años tengo que tener la información. Primera pregunta que le haré a todos los contadores. ¿De verdad tienen toda la información? Lista de sí. sus últimos tres años para presentar con esos cuatro estados con los cuatro estados financieros. Si no es así, bueno, para empezar es una obligación que está contenida en el artículo 33 del reglamento del de código de la Federación. Es una obligación que debes de tener estados financieros. No los hiciste, bueno, pero pues era una obligación. Es el problema de los programas de cómputo que también nada más generan dos estados financieros. Es Faltan los otros dos. Así Notas es. a los es estados financieros vienen con mayor detalle incluso que las del CIPRED. Es obligatorio. Eh, en esta parte, las notas son, son complementarias a los Estados Unidos. Es obligación también por el reglamento sí. del código. Ajá. Es, es correcto. Y las notas son muy importantes porque describen la situación, los métodos de evaluación, la moneda, las, los criterios tomados en la presentación. Pero, por ejemplo, en el caso del CIPRED, es solamente un documento en donde se le agregan las notas. Aquí viene de manera detallada qué notas pondría para el efectivo, para las... Cuantas por cobrar para el inventario, además de agregarlas de forma en conjunto, también de forma individual, por Viene partida. con mucho detalle, muy analítico. Y me preocupa en el tema, por ejemplo, insistiendo todos los que el año anterior tenían la opción de acumulación al cobro, ni siquiera presentaban el estado financiero, ni el balance, ni el Pero estado de a los que ni no la tenían ingresos mayores a 5 millones. Exactamente. Ellos les están poniendo que también el, la misma obligación. En el régimen simplificado de confianza el, también piden estos cuatro estados financieros. es correcto. Ajá. Y le piden la conciliación y le piden los estados financieros. Y lo cual, efectivamente, la contabilidad la han tenido siempre por obligación. Bueno, ojo, ahí hay una, ahí hay una confusión que se da mucho con sí, el reciclo, de que así. les dicen que pueden no enviar las balanzas. Exacto. Lo cual confirma que el que Ajá. no envíen las balanzas no quiere decir que no se haga la contabilidad. Es, sí, es correcto. correcto. Uh -huh. Es correcto. Pero fíjate que en, en ese sentido todavía ellos deberán de tener eh, preparado a lo mejor lo que en mucho tiempo pues a lo mejor se ha permeado que el tema del de, de área contable hoy va a cobrar mucho peso en el tema de que el contador no solamente en las grandes en las pequeñas el reciclo deberá de estar presente cuidando y capacitándose y preparándose para estos estados financieros contable y fiscal así es exacto pues nos quedan ya unos segundos pues prácticamente. Eso. La verdad es sí. que creo que vamos a una segunda etapa, uh -huh. ¿no? Donde aparentemente la fiscalización ya va más ligada a lo contable. Bastante, bastante, muchísimo más. El asunto de las declaraciones o de la herramienta electrónica, eh, para mí eh, veo con mucha tristeza, tengo que decirlo, que presentar la declaración como tal es solamente captura de información, hay que ser muy claros. Y qué bueno que hace la autoridad este tipo de situaciones. Lo importante son todos los papeles de trabajo y toda la actividad que haces que que antes, de antes de esto. La declaración es solamente el paso inicial para llenar la información e informar a la autoridad. Pero el verdadero trabajo del contador, lo valioso del contador, son todos los papeles de trabajo. Y qué bueno que esta ya estamos llegando entonces a estas, que se revalore todo esto, ¿no? Sí, porque... Pero bueno, pues ya se nos acabó el sí, tiempo, perdón. Pero qué bueno que estamos adquiriendo esta preponderancia. Gracias sí, nuevamente, Francisco. gracias, Susana. Gracias. gracias. Muchas Julio. Gracias. Les agradecemos a ustedes su presencia y su participación. La próxima semana vamos a continuar con la tercera parte de las declaraciones anuales de personas morales. Tenemos una cita aquí la próxima semana. Gracias.